dead. I know she's dead, goddammit! What about the other one? Go get her. What day is it? The date? 12th, May, Thursday. What year? I'll bet you're just waiting for one of us to die so you can have all the food you can eat. Feliz inicio de semana, damos así comienzo al informativo de la industria de la cultura y el entretenimiento en NTN 24. Se abren las puertas de este planeta, gente. Natasha, ¿cómo está usted? Muy bien, recargados de información este lunes. Bueno, vamos a comenzar. En 1984, Michael Biehn se puso en la piel de John Connor, el líder de la resistencia humana contra las máquinas que gobernaban la Tierra, en la primera entrega de la franquicia The Terminator de James Cameron. 28 años después, el actor continúa con su exitosa carrera en el cine. Bien, protagoniza la película The Victim, que se estrenó en los Estados Unidos este fin de semana. El film pertenece al género sexploitation, que comprende piezas de bajo presupuesto cargadas de sexo y que usualmente se presentaban de manera rotativa en los 60s y 70s en teatros conocidos como greenhouses. Robert Rodriguez y Quentin Tarantino han hecho este tipo de películas, pues a pesar de no ser grandes fenómenos de taquilla, sí desarrollan un fuerte seguimiento y muchas de ellas son consideradas como cine de culto. Michael Biehn y Jennifer Blank, los dos protagonistas de The Victim, están hoy en Planeta Gente. Estuvieron en nuestros estudios de Nueva York y hablaron con Alfonso de Díaz. Aquí está la entrevista. Estamos entonces con las estrellas de The Victim. Hola, víctima. Muchas gracias a los dos por estar aquí y quiero preguntarte, Michael, ¿cómo te llegó esta historia? ¿Qué te gustó de ella y qué te motivó para escribir el guión y desarrollar todo el proyecto? Come on, let me see it. I don't just show it to anyone. The wrong girl. Bueno, yo ya había trabajado con el director, Rodriguez. E hicimos una película llamada Grindhouse. Así que ya estaba expuesto a estas películas que se hacían con muy poco presupuesto, muy pocos recursos. Algo que sucedía sobre todo en los 60s y 70s. Entonces pensé que tal vez podíamos recolectar algo más de dinero con mi nombre ahora y hacer algunas películas. Y pensé que queríamos hacer una película, tal vez de estas características, pero no tenía, sin embargo, el suficiente dinero para efectos especiales o para gran maquillaje. Así que tratamos con zombies o con otros recursos. No teníamos lo suficiente para los efectos. Los vampiros fueron otra idea. Entonces, era algo que teníamos en mente. Entonces, no sabíamos que íbamos a explotar hasta que me encontré con ella. I understand the thing about the girl. That was an accident. But now you're talking about a double homicide. Los monstruos y los aliens se encuentran adentro, no afuera, entonces, en esta película. Y no sabemos cuál personaje es más oscuro. Hablemos del género. Este es un género que exige mucho del director, de los artistas, y además garantiza un gran seguimiento. Hay muchos fans de este tipo de películas que las esperan con ansias. Jennifer, ¿cómo fue la experiencia para ti? Bueno, yo venía de hacer algo de ciencia ficción. Estuve en un show llamado Dark Angel, que era de Jim Cameron. Así que ya bastante experiencia de ese mundo que es muy diferente. Algo que puedes descubrir una vez has entrado en producciones de estas características. Es muy diferente porque la película no ha salido aún y ya tienes seguidores y atención. Y para mí esto es muy motivante desde ya porque llamarme la reina de los gritos de un momento a otro es gratificante. Regresemos un poco, Michael. Cuando hablamos de ti, hay que mirar lo que has hecho antes en tu extensa experiencia cinematográfica. Hay un elemento en común en Terminator, Aliens, Grindhouse. Tus personajes siempre requieren de una gran habilidad física y siempre están cargados de una aura ruda. ¿Esas características serán importantes para este nuevo personaje? Bueno, no necesariamente quería mostrar una parte de mí, las secuencias de peleas que hacen parte de la historia y lo que hicimos también con Ryan, con el otro actor.
no teníamos un coordinador, no teníamos nada. Así estamos hablando de este poco presupuesto del que teníamos, así que solo nosotros actuábamos como, bueno, tal vez dos hermanos, peleando, tratando de no herirnos. Así que estas secuencias son muy particulares dentro de la casa y grabamos algo afuera, pero dentro de la casa, tal vez de un minuto, solo nosotros peleando, tratando de golpearnos, pero de no hacernos daño sobre todo. Fue algo... Tal vez no queríamos mostrar que yo todavía tenía la capacidad de hacerlo o de pretender algo. Así que teníamos finalmente la posibilidad de hacerlo. Una gran posibilidad. Y precisamente porque Michael acaba de llamarte el sexo, debo preguntarte cuán cómodo o no es mostrar tu lado más vulnerable como artista en una situación difícil para el personaje. Es so delicate and difficult for you interacting with him. Al hacer escenas íntimas con tu esposo frente a las cámaras, ¿cómo te sentiste? No es tan duro como parece. Como actriz, cuenta que te sientas segura con lo que haces, con tu bronceado, con el ángulo que te pongan, porque desafortunadamente pensamos en estas cosas. Eso es lo que realmente pasa por tu cabeza cuando haces esto, que es tan sexy, tan erótico. Entonces tú piensas qué cosas te pueden hacer ver mejor. Aquí, por allá, que no se vea, que sí se vea, cómo se ve, cómo aparece en ese ángulo. Por esta razón, no es tanto orientado hacia lo sexual. A pesar de esto, cuando vimos el resultado final, me sentí sexy. Me sentí muy bien a la larga, soy algo liberal y abierta. Así que si se ve bien en la cámara, me siento bien. Esta película es un trabajo de amor. Estás inmiscuido en muchas partes de ella. Diriges, escribes, Jennifer produce. En fin, es tu corazón, sangre y lágrimas. Por el grado de inversión en todo nivel, es como un hijo. ¿Cómo describes la experiencia de hacer un film tan personal? Bueno, mira, yo pienso que tal vez comienza todo, como por decir así, como desde la infancia. Comienza como, bueno, estás embarazada, eso es genial. Entonces es como que estás emocionado, porque finalmente vas a empezar a hacer esa película, pero finalmente es hasta cuando nace, hasta cuando tienes ese sentido de orgullo. Pero finalmente es todo un proceso de parto, y en nuestro caso fue bastante particular. Hay mucho parto allí. Se convierte finalmente entonces como un hijo. Y como he dicho, tuvimos 3 semanas de preproducción y solo 12 días de grabación, en la que pusimos la cámara de un lado al otro, teníamos distintas opciones. Y estuve muy orgulloso de que finalmente lo logramos hacer, y lo hicimos con muy, muy poco presupuesto. Empleamos incluso a muchas personas, y creo que, aunque estaba bajo mucho estrés, la mayoría de personas se divirtió. Es como tener un hijo en realidad. Es una película independiente con un presupuesto limitado, muy distinto a las superproducciones de Hollywood hoy día. Por ello, hay diferentes reglas para la distribución. Esta película se estrenó en algunas salas de cine en Nueva York, luego se va a estrenar en Los Ángeles y después estará en el mercado en diferentes formatos. DVD, Blu-ray, Redbox, también en Hulu, se va a poder pedir en Netflix y Amazon. Así que ha pasado mucho más de lo que nosotros hemos imaginado. Se puede incluso rentar en iTunes, es genial. Se puede además preordenar ahora, es fantástico. No debo dar mucha información, lo sé, lo discutimos antes de la entrevista, pero la película deja abiertas ciertas posibilidades. ¿Vamos a ver una segunda parte? Eso no va a pasar todavía, pero si la película le va bien. Si no lo compran o no lo ven, eso va a pasar entonces. Bueno, si la película le va bien, entonces creo que habrá un mayor reconocimiento de los personajes y de la historia. Y nosotros
vamos, por supuesto, a darle mayor visibilidad a mi personaje y tal vez podremos hacer algo más, pero eso dependerá de qué tantas personas les guste la película. Les deseamos mucha suerte con The Victim y muchas gracias a los dos por estar en nuestros estudios de Nueva York. Es un placer. Alfonso, muchas gracias y que sean muchos más los grandes artistas que nos visiten en nuestros estudios. En The Victim, una mujer enfrenta la situación más peligrosa de su vida, cuando sin quererlo es testigo de un crimen perpetrado por dos agentes de policía. Durante su escape en las montañas, encuentra refugio en la casa de un hombre misterioso y solitario que le ayuda a defenderse de los atacantes. Sin embargo, verdades siniestras se ocultan. Nadie es quien parece y al final no hay claridad sobre quién es realmente la víctima. Come on, let me see it. I don't just show it to anyone. The wrong girl.